Buenos días. Bienvenidos todas, todos y todes. Eh, en nombre de la Unidad General de Conocimiento Científico de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, les damos la más cordial bienvenida a estas mesas en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En este momento me voy a permitir presentarme. Mi nombre es Mariana Díaz Figueroa. Soy la directora de promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Y dado la asimetría de poder que genera que el 90% de la información que tengamos es visual, me voy a permitir describirme rápidamente. Y le voy a pedir a todas las personas que participan en este foro que hagan lo mismo cuando les toque el uso de la voz. Eh, soy una mujer joven de tez morena clara, cabello largo, oscuro, ojos grandes y expresivos. Y me dicen que mi voz se escucha tan joven como me veo. Espero que eso sea cierto. Bueno. Eh, para darles una pequeña introducción, me gustaría decirles que para esta dirección es sumamente importante este evento porque consideramos que en el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad es importante seguir visibilizando las barreras. A las que se enfrentan las personas con discapacidad y que generan una discriminación estructural y sistemática en el ejercicio de prácticamente todos sus derechos. Y bueno, como ustedes saben, el derecho al trabajo no es una de las excepciones. De hecho, el derecho al trabajo se encuentra previsto en el artículo 27 de la Convención y. Ya el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se ha pronunciado al respecto sobre la importancia de eliminar barreras en el ámbito laboral y también nos menciona la importancia de generar espacios inclusivos. Inclusivos significa eliminar las barreras para que las personas con discapacidad puedan participar de manera plena y activa, en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida, en este caso en el ámbito laboral. Lo que nos dice el comité es que deben privilegiarse los espacios inclusivos y no los espacios segregados. Como ustedes saben, en muchos casos, políticas públicas y acciones desde la iniciativa privada, etc. En muchas ocasiones, debido a seguir reproduciendo el modelo médico asistencialista, se generan espacios de trabajo que siguen segregando a las personas con discapacidad. Es decir, se siguen buscando espacios especiales, déjenme entrecomillarlo, en donde no se les garantiza trabajos formales que permitan. Eh, tomar en cuenta sus aptitudes, habilidades, se les permita crecer en el ámbito laboral y tener igualdad de oportunidades. En este contexto y cumpliendo los objetivos de desarrollo del milenio que implican no dejar a nadie atrás, se crea, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se preocupa por generar espacios inclusivos y... El año pasado, en 2022, eh, se creó algo que se conoce como el AGA, o que nosotros conocemos como el AGA 3-2022. Eso significa un acuerdo administrativo, que lo que hace es, eh, digamos, articular la política de inclusión y de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso ha generado que se den algunos cambios que me parece importante recalcar en este momento y que dieron paso a la creación de la Hora Dirección de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo que se hace con ese haga es primero tener como mínimo que las áreas administrativas tengan en su eh, planilla de trabajadores por lo menos el 3% de personas con discapacidad, lo que se podrá ir incrementando progresivamente cada año. También contarles que internamente tenemos una bolsa de trabajo en donde se pueden inscribir personas con discapacidad y esa bolsa de trabajo puede ser consultada por titulares, tanto de las áreas administrativas como de las ponencias. Y si las personas cumplen los requisitos que establecen las áreas, pues pueden ser contratadas. Entonces también tenemos esa posibilidad. También decirles que tenemos... Eh, en el área se hace un estudio cuando las personas así lo requieren. Bueno, cuando se, entramos a la Suprema Corte de Justicia, del año pasado a la fecha, que es lo que lleva en vigencia esta política, eh, hay un mecanismo en donde todas las personas se tienen que inscribir. Eso se conoce como SIRAP. Y ahí las personas se pueden autoadscribir como personas con discapacidad, si así lo consideran, y en caso de ser necesario, podrían solicitar algún ajuste razonable para que puedan ejercer en igualdad de condiciones su derecho al trabajo. Hasta el momento, decirles que en la Bolsa de Trabajo tenemos alrededor de 500 currículums que pueden ser consultados. Y en el CIRAP, durante este año, hemos tenido alrededor de 90 solicitudes de ajustes razonables. Estos ajustes razonables van desde eh, flexibilidad en horario laboral, en la posibilidad de hacer algunos trabajos, si es que el trabajo así lo, lo amerita y lo posibilita, en home office. La modificación de algunas actividades, por ejemplo, hasta la modificación de espacios físicos para asegurar la accesibilidad. Esto se hace mediante una solicitud. En esa solicitud nosotros analizamos las barreras a las que se enfrenta la persona con discapacidad, las necesidades y las posibilidades del área, si el ajuste resulta razonable o no y si es así, se concede. Entonces, para que tengan un poco más de contexto. Y también decirles que consideramos que el servicio social y el trabajo social es indispensable para que eh, las personas con discapacidad pues, puedan empezar con su vida laboral. Y por eso es que también en el ámbito del servicio social hemos realizado a, a algunos ajustes razonables para garantizar estos derechos. En este momento... Y mencionado lo anterior, me gustaría dar paso a la primera mesa porque estamos aquí para escucharles y para aprender entre todas, todos y todes de las buenas prácticas que tenemos para articular y hacer efectivo el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Así que en este momento le doy la palabra a Luis Fernando para que inicie con la mesa. Adelante, Luis Fernando. Hola, hola. Bueno, primero por si hay personas que eh, tienen discapacidad visual, primero voy a hablar sin micrófono para que no se ubiquen por acá y eh, enseguida quiero compartirles. Bueno, pues yo soy Luis Fernando Cabrera, voy a estar moderando esta mesa. Eh, un poco de mi, de mi disc, disc, descripción es que hoy estoy vestido con una camisa blanca tipo guayabera. Eh, soy una persona joven, yo me creo joven. Eh, so, mido aproximadamente 1,74 y también soy un poco llenito, soy de test de piel blanca. Pues muy, muy buenos días a todas, todos y todes, desde la Dirección de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como bien compartía la maestra Mariana, es, es un placer, es un gusto realizar este evento en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, toda vez que pues tenemos firme convicción en que eh, Evidenciar, eh, reflexionar sobre las barreras que siguen existiendo para la inclusión laboral de las personas con discapacidad es un eje fundamental para partir eh, de aquí, pues justo a generar medidas de inclusión laboral. ¿no? Eh, en las sociedades modernas y en un marco de derechos humanos no podemos continuar invisibilizando justamente las barreras, retos, problemáticas y, ¿por qué no, también las buenas prácticas? que hoy en día existen para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Eh, vamos a, a empezar a reflexionar en esta primera mesa que justamente tiene por objetivo, me da mucho gusto compartir la mesa con eh, personas. Eh, personas que eh, nos van a aportar muchísimo desde sus reflexiones, porque en esta mesa vamos a hablar desde las vivencias, desde las experiencias de las propias personas con discapacidad, cuál ha sido su transitar una vez que han tenido contacto con el mercado laboral, ¿no? ya sea en el ámbito público, ya sea en el ámbito privado. Entonces, eh, escucharles va a ser enriquecedor. Eh, ese es el, el objetivo, el, el diálogo, eh, la reflexión sobre sus experiencias y, por qué no, si nos quieren compartir también algunas buenas prácticas que ellos han visibilizado, que ellos han vivido, serán bienvenidas, serán eh, de suma aportación en esta mesa. Eh, pues en este momento vamos a, a empezar a, a reflexionar sobre estas preguntas, compañeras y compañeros de, de la mesa. Eh, vamos a empezar... En, en un orden que ya previamente establecimos con, con ustedes. Eh, en la mesa me acompañan eh, Violeta, me acompaña, eh, perdón, la licenciada Violeta, eh, la licenciada Margarita y el licenciado Israel Morales. Igual eh, en el momento en que ustedes empiezan a participar sobre la primera pregunta, pues también si quieren compartir un poco más de ustedes, es bienvenido. Y la primera pregunta que vamos a empezar a reflexionar es. ¿Cuál es la principal barrera o cuáles son las principales barreras que ustedes han, eh, han percibido, han vivido en su en el momento en que tuvieron contacto con el mercado laboral? ¿Te parece si empezamos contigo, Margarita? Sí, ahí me escuchan. Okay, muchas gracias. Antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Margarita Jiménez Cabrera, estudiante de la licenciatura en psicología empresarial. Eh, soy una persona con discapacidad visual y me describo brevemente. Soy una persona de tez blanca, eh, con una estatura mediana, aproximadamente 1,60, delgada. Hoy vengo vestida con un traje gris, Oxford, una blusa rosa y un corbatín negro. Eh, pues me da muchísimo gusto nuevamente estar aquí con ustedes y claro que sí, respondo a, a la pregunta. Eh, pues mi, mi primera experiencia eh, fue hace muchos años cuando pues, decidí eh, encontrar, buscar y encontrar un trabajo para mí de manera formal. Me acerqué directamente a una institución quien pudiera asesorarme, guiarme y fui eh, al DIF. Ahí me atendió una coordinadora que realmente ahora, bueno, tiempo después me di cuenta que no tenía idea de lo que estábamos hablando porque pues ella insistía mucho en preguntarme eh, que cómo le iba a ser para llegar a mi trabajo. Yo le dije que previamente yo ya había tenido una rehabilitación como persona con discapacidad visual y que estaba eh, capacitada para andar por las calles, para ir y venir y desplazarme con, con seguridad y confianza. Ella seguía insistiendo en que cómo le iba a ser si ese día mi perro se enfermaba y no podía llevarlo conmigo. Eh, también sugirió que por qué no me acercaba a, a las estaciones del metro, que ahí había mucha gente quien, quien laboraba y que trabajaba. Este, y que, bueno, tenía sus ventajas. Eh, realmente esto fue muy desalentador para mí, fue una muy mala experiencia, como para ser la primera fue una pésima experiencia, pero afortunadamente, a, pues a mi resiliencia, a las ganas de querer crecer y superarme y no quedarme ahí, pues decidí eh, continuar con mi camino, tocar otras puertas, y bueno, también me ayudó a darme cuenta que pues que existen todavía muchos prejuicios, muchos sesgos que, pues que impiden el crecimiento de las personas con, con discapacidad. Y deseo que hoy en día, sinceramente deseo que pues las personas con discapacidad seamos tratadas con, con respeto y con igualdad de oportunidades. Muchísimas gracias, Margarita, por, por tu reflexión, que justo nos ayuda a ir vislumbrando, ¿no? que uno de los temas con la inclusión laboral también siguen siendo como en dos, en los demás ámbitos las barreras actitudinales que siguen existiendo en, en el entorno social muchísimas gracias eh, enseguida le damos la voz al licenciado israel israel eh, si gustas también abordar un poco sobre las barreras que percibes para eh, o, o bueno las que percibiste también en tu contacto primer contacto con con el entorno laboral y tienes pues no sé un aproximado de cinco minutos Hola, muy buenos días a todas y todos. Eh, antes que nada, como mi compañera Margarita, igual quisiera agradecer a la Suprema Corte de Justicia y especialmente a la Dirección eh, de Derechos Humanos y a la Dirección de Personas con, o de Atención y Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad la oportunidad de estar aquí hoy compartiendo con, con mis compañeras, con mi compañero Luis Fernando y estar pues construyendo juntas y juntos eh, en cuestión de empleo de personas con discapacidad, que creo que es un tema que lamentablemente México no ha abordado en demasía y que hace falta muchísimo porque la base de nuestra independencia más allá de la rehabilitación, más allá de los procesos de inclusión, creo que es la independencia económica y nada te da más independencia económica que un empleo digno y bien remunerado, ¿no? Eh, bueno, yo pues me presento brevemente, me llamo Israel San Román, eh, actualmente vivo en San Luis Potosí, soy maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero pues vengo de Yucatán eh, soy de Tez Blanca, eh, Chaparrillo, porque Yucateco. <laughs> eh, yo me, me, me autoescribo como gordito, pero creo que ya se me queda corto, pero a, ahí, ahí me aferro. <laughs> este, y pues bueno, eh, ahorita tengo puesto una guayabera que a mí me encanta usar guayaberas, es como mi sello personal y se las quiero presumir porque me encanta, es, creo que está muy bonita. Eh, y pues es blanca y tiene como unas flores bordadas por todo el... En la parte frontal y son, creo que plateadas, si no recuerdo mal. Bueno, ahora hablar de barreras. Ay, Dios mío, creo que cinco minutos no me bastarían, compañero. Necesito toda, todo el foro pa, para hablar de todas las barreras que enfrentamos día con día. ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que empezamos a enfrentar barreras a, a los procesos de inclusión laboral, como bien lo dijo la maestra Mariana, desde que empezamos a hacer servicios sociales, desde que empezamos a hacer prácticas profesionales. Yo empecé a hacer mis prácticas profesionales en la universidad. La universidad me exigía hacer un año de prácticas y hacer un año de servicio social. Y desde ahí te empiezan a meter el pie. Desde ahí te empiezas a, a desmotivar, diría yo, o al menos yo me desmotivé muchísimo porque yo iba. Bueno, yo soy abogado, yo iba con todas las ganas de. No sé, el Poder Judicial de Yucatán, vamos a apuntarle a lo más alto. No, es que aquí no aceptamos a gente como tú. ¿Qué vas a hacer aquí? Es que aquí son muchos o sea tenemos que leer mucho y son muchos formatos cómo le hacemos no aquí no se puede igual intenta en otra parte y si no pues ya regresas no eh, te enfrentas a esto no a ve checa otra parte y luego regresas o si no te enfrentas a ok, te dejamos entrar pero pues siéntate aquí, aquí sentadito y ahí vamos a ver qué haces, vamos a ver qué te ponemos a hacer, ¿no? Los lugares no se encuentran preparadas o preparados para recibir personas con discapacidad como practicantes o como prestadores de servicio social. Eh, yo, a mí me tocó acercarme a, a, a mi universidad Y pedirles si ellos podían, por favor, asesorarme Para buscar un lugar donde hacer servicio, donde hacer prácticas Y pues fue más o menos lo mismo O sea, me estaban mandando a hacer prácticas al 911 O sea, como recepcionista de esos que toman las emergencias Y no sé por qué, porque mi perfil nada que ver para allá O sea, yo me estreso <laughs> yo Tengo una emergencia, no <laughs> Entonces, pues no, evidentemente ese no era mi perfil eh, pude ingresar a hacer prácticas a la Secretaría del Trabajo y Provisión Social de Yucatán, eh, gracias a un profesor que conocía mis capacidades, que me había dado clases durante la carrera y él me apoyó para poder entrar a eh, hacer prácticas ahí. Y la verdad me fue muy bien, como él ya conocía todo lo que yo podía hacer, eh, pues me, me apoyó muchísimo ¿no? a que no estuviera nada más sentadito y fuera un adorno más de la oficina. Y luego, para hacer mi servicio social, estuve en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán. La verdad también fue una grata experiencia. Eh, también entré porque el presidente de la comisión me conocía, conoció mi trabajo. Eh, había tenido la oportunidad de compartir diplomados y cursos con él. Pero yo, al menos mi experiencia en Yucatán, como tal, fue un poco triste porque... Los espacios no están diseñados, obviamente, las empresas no saben qué hacer, no saben cómo recibirnos. Hablar de despachos donde me pudieran recibir para hacer el servicio, las prácticas, creo que impensable, ¿no? Ahora, mi proceso de inclusión ya laboral como tal al concluir la licenciatura, pues yo decidí optar. <laughs> por los, las convocatorias públicas, ¿no? porque dije, bueno, son convocatorias abiertas, no puede haber discriminación en un proceso que está dirigido por el Estado y que debe de cumplir con pautas de inclusión. ¿no? En mi universidad eh, nos prepararon mucho en la nueva, que ya no es tan nueva, reforma laboral. Eh, Yucatán no fue de los primeros estados en implementar la reforma, pero sí estuvo muy colaborativo. Entonces, en mi universidad fuimos de esas escuelas que se prepararon mucho. A mí me gustó mucho la reforma, o sea, a mí me gusta mucho la mediación, la conciliación. Eh, eh, me preparé mucho en esos aspectos. Incluso fui a, la, a las casas de la cultura de mi estado y tomé cursos y ajá. Entonces, primero salió una convocatoria para ser conciliador laboral, también apliqué. Eh, me fue muy bien en el examen, saqué 98 de 100, pero nunca me llamaron, <laughs> nunca hubo respuesta. Eh, me llamó la atención que había medidas afirmativas dentro de la convocatoria para mujeres y para personas indígenas, pero para personas con discapacidad nada. Creo que ni siquiera pensaban que podíamos participar en la convocatoria. Luego decidí optar por aplicar para entrar a la, a la cuestión laboral, pero desde los juzgados, desde los nuevos juzgados laborales apliqué para ser oficial judicial y me fue muy bien en el proceso. A sí tuve un acompañamiento un poco más adecuado por parte de la escuela judicial. Eh, me ayuda, Estuvieron conmigo en todo momento. Eh, los exámenes hicieron ajustes razonables. Pero al momento que fui eh, acreditado como oficial habilitado, me dieron una constancia de habilitación para poder ejercer. Tomé el curso incluso de inducción al poder judicial, eh, pues nunca me llamaron. ¿Por qué? Porque la contratación la hacían jueces. Y los jueces creo que no ven a personas con discapacidad dentro del sistema judicial. Entonces, para mí fue muy triste porque aparte a mí se me dijo que la reforma laboral iba a ser inclusiva, iba a ser accesible, iba a ser diseñada para todos. Y sí, sí si es diseñada para todos, creo que hasta cierto punto es una de las justicias o es una parte de la justicia en México que sí está siendo un poco más accesible con los usuarios, pero eso, con los usuarios. A la persona con discapacidad se le sigue viendo como una usuaria nada más, no como parte del sistema mismo. ¿Qué más? Pues otras barreras, ya para concluir, porque ya estoy hablando muchísimo como siempre, eh, las brechas salariales. La, la, el no tomar en cuenta la interseccionalidad porque no todas las personas con discapacidad vivimos las mismas barreras y los mismos contextos y bueno pues ya paso con mi compañera Violeta porque si no aquí me me corren muchísimas gracias Israel y dos puntos muy importantes a destacar justo es cómo el derecho al trabajo se vuelve la base también hasta cierto punto de la autonomía y de la independencia que va adquiriendo una persona con discapacidad autonómica, ¿no? y por otro lado como el sistema, por ejemplo, eh, pues todavía a veces eh, continúa viendo a las personas con discapacidad como sujeto, perdón, como objetos de algo, pero en el caso de, por ejemplo, si hay una reforma judicial, ¿no? cómo pensar en cómo personas con discapacidad van a operar también ese tipo de sistemas. Muchas gracias. Eh, adelante, ahora pasamos con contigo, Violeta, por favor. Hola, buenos días. Soy Violeta Hernández. Eh, tuve la oportunidad de hablar con mis compañeros de la mesa unos 10 minutos antes de ingresar aquí al, al auditorio. Eh, creo que nada más escucharon mis muletas y el público no se da cuenta porque estoy sentada, pero no tengo una pierna y este, uso bastones canadienses. Eh, soy una mujer eh, chiquita, eh, mido 1,50. Con tacones. <laughs> eh, soy morena y tengo el cabello lacio oscuro eh, y bueno que yo quiero comentarles o compartirles eh, mi experiencia en cuanto a eh, conseguir trabajo y trabajar, de hecho. Eh, algo que me sucedió el año pasado o hace ya casi dos años cuando bueno yo trabajo en la corte. En la Corte ingresé por una convocatoria para personas con discapacidad. Soy abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, esta, esta experiencia se presentó justo después de la contingencia de COVID. Eh, nosotros estuvimos haciendo uh, home office por muchos meses y regresamos por ahí de noviembre del 2020 a la oficina. Eh, yo solía ir a comer tacos a la esquina de mi casa casi todos los días. Eh, entonces dejé de ir porque regresé a la oficina y un día, unos meses después, regresé y pedí mis tacos de siempre y el taquero me dijo, pues ¿cómo le ha ido? No le he visto por aquí. Y le dije, pues es que ya regresé al, al trabajo, he tenido mucho trabajo. ¿Cómo? ¿Tú trabajas? Y la verdad es que me sorprendió mucho que se asuma que alguien como yo, que una mujer con discapacidad no trabaje, uh, uno no va por el mundo preguntando la, a la gente, ¿tú trabajas? Yo creo que todos asumimos que en cierta edad somos activos económicamente. Y al taquero le impresionó mucho. Eh, a mí me, me causó mucha gracia y le dije, sí, claro, pues ¿quién va a pagar mis cuentas? <laughs> eh, entonces, yo creo que la principal barrera a la que nos enfrentamos las personas con discapacidad es a los prejuicios, que es una, pues, barrera mental, cultural, eh, de pensamiento. eso, eh, la verdad es que creo que la perspectiva del, del taquero de confianza eh, no está fuera de la realidad, porque una de cada dos personas con discapacidad en méxico vive en condiciones de pobreza. Y del total de las personas con discapacidad en México, que son varios millones, solo el 38% somos activos económicamente, es decir, que tenemos un empleo formal. Por lo tanto, creo que sí, la gente se va a impresionar de que tenemos trabajo. Um, en otra ocasión, eh, bueno, gracias a la oportunidad que yo tengo en la Corte, llevo siete años trabajando aquí. Eh, pero la primera vez que fui a solicitar, bueno, que fui a una entrevista, eh, me desanimé mucho como mis compañeros, porque el abogado que me recibió inmediatamente, él no sabía que yo no tenía una pierna, en ese, en ese tiempo yo usaba una prótesis, entonces cojeaba, me costaba trabajo caminar, más trabajo del que ahora me cuesta con las muletas, él me comentó, híjole, no, es que los, los, los juzgados son muy inaccesibles, son puras escaleras. No, no, se me hace que no puede ser pasante aquí. O si quieres, pues te podría dar de secretaria, pero híjole, se me hace que tampoco vas a poder cargar los expedientes, ¿verdad? Entonces, la verdad es que uno llega con todo el ánimo del mundo y sí se te rompe el corazón. Creo que sigue siendo algo muy emotivo para mí actualmente después de tantos años. Eh, no se nos dan las oportunidades porque la gente ni siquiera tiene la voluntad de hacer algunas modificaciones en los espacios o de tener una mejor actitud para ser, eh, para ser más inclusivos el mismo grupo de personas con las que trabajamos. No somos una carga y no somos un problema. Eh, creo que debemos empezar por cambiar la mentalidad de las personas y cambiar esos prejuicios respecto a nuestras habilidades y capacidades para mejorar el mercado laboral. Excelente. Muchas gracias, Violeta. Y, y creo que me, me, me quedo con estas frases de no somos una carga. Realmente somos personas que tenemos muchísimo que aportar al mercado laboral y que más bien el mercado laboral en mucho se está privando de la oportunidad que eh, de toda la formación que pueden aportar personas con discapacidad, ¿no? Y, y cómo también visibilizas el tema de cómo el enfoque sigue siendo en la persona, ¿no? Y, y cómo las, tanto pues yo creo, empresa como, empresas como instituciones privadas, esto, perdón, como instituciones públicas, es un poco todavía el, el en lugar de pensar en cómo adacto, es como niego, ¿no? Esa es una de las mayores problemáticas. Muchísimas gracias a los tres por sus respuestas, sobre todo por compartir vivencias muy personales también que han vivido en, en su acercamiento al mercado laboral vamos a pasar a la siguiente ronda de preguntas ya saben la dinámica eh, tienen al, alrededor de cuatro o cinco minutos para contestar y pasamos con, empezamos con margarita y así nos vamos la siguiente pregunta es eh, sobre los ámbitos público y privado o sea, en, en cuál consideran que hay mayores ventajas o en cuál consideran que hay mejores prácticas de inclusión eh, laboral de personas con discapacidad. Si pueden compartirnos desde su experiencia y también desde las eh, sabidurías que quieran compartirnos, qué es lo que ustedes perciben sobre esto. Empezamos contigo, eh, Margarita. Okay. Eh, bueno, pues en mi experiencia, en qué sector eh, nos ofrece mejores oportunidades, si es el, el sector público o el privado, eh, yo considero que que no se trata en sí del sector público o privado, más bien me parece que se trata de las actitudes y el, barreras que podemos encontrar en las personas, en la persona en sí, y esto comenzando desde, bueno, las personas que ya i, integran en la institución, pero también desde el área de recursos humanos, eh, las personas que se, entratan, que se encargan de nuestras contrataciones. Eh, creo firmemente que, ten, que tener una actitud de consideración, eh, libre de sesgos, de, de respeto, eh, pues eso nos ayuda mucho a todas las personas en sí, incluyendo a las personas con discapacidad, a demostrar y dar nuestros mejores resultados. Eh, a mí me parece que, que las personas con discapacidad tenemos mucho que, que aportar. Hay mucho que, que, que darles de parte de nosotros. Me parece que solamente necesitamos un buen, eh, una buena planificación, el apoyo si es que lo necesitamos. Y bueno, de ahí en adelante eh, somos personas aptas para brindar todo, todo nuestro conocimiento. Me parece que las personas con discapacidad estamos conscientes hoy en día de lo difícil que es encontrar un trabajo en nuestra ciudad en nuestro país y somos, somos conscientes de ello y cuidamos mucho nuestro trabajo. Eh, siempre estamos al pendiente de, de ser responsables, cumplidos, trabajadores, de no faltar, de, de no pedir días, de no, de no buscar el pretexto que a veces se nos tiene así categorizados, ¿no? como que vamos a hacer justo eso, un problema en vez de una aportación. Gracias. Al, contra Al contrario, Margarita, muchísimas gracias a ti. ¿no? Y de repente, o sea, yo considero que sí es un poco cansado para las personas con discapacidad estar como en el foco, ¿no? de hay que demostrar, hay que demostrar, tengo que demostrar, porque estamos muy visibles si lo hacemos bien o si no lo hacemos tan bien. Muchas gracias. Eh, a, eh, Israel, por favor, misma pregunta. Al igual que mi compañera Margarita, yo pienso que no es tanto de sector... Público o privado, si no es más bien de personas, creo que aún en la sociedad, en las empresas, en los ámbitos públicos, en las instituciones de gobierno, existen muchos sesgos inconscientes y muchas ideas capacitistas sobre nuestros cuerpos, ¿no? Sin embargo, desde mi perspectiva muy personal y desde lo que yo he visto como abogado que ha colaborado en procesos de inclusión laboral y que ha colaborado con asociaciones en San Luis Potosí, con los cuales estoy muy agradecido por invitarme a colaborar. Eh, yo pienso que el sector privado sí ha realizado más prácticas o se ha esforzado un poco más en establecer procesos de inclusión a personas con discapacidad. Hace unos meses tuve la oportunidad, junto a Juntos, una asociación de San Luis Potosí, que de hecho vamos a tener a Pepe Sánchez más adelante en una de las mesas por aquí, eh, a, e ellos me invitaron a colaborar en un proceso de sensibilización a Cummins. Y estuvimos compartiendo con muchos directores, tanto de Latinoamérica como de, de, de otras partes del mundo. Y me gustó mucho la experiencia porque ves el compromiso real que la, la, la empresa tiene, ¿no? Hacia y con el colectivo con discapacidad. O sea, muchas veces yo, lo, lo voy a decir abiertamente, yo pensaba que era una cuestión de, pues, la, la moda, la inclusión. <laughs> no sé, eh, llenar, eh, cumplir con la cuota o, o esta parte de de lo hago para, para poder eh, no pagar impuestos, no sé, pero no, esta experiencia de compartir con directivos de muy alto nivel, de Cummins, la verdad fue muy padre porque me, me, me ayudó a ver que si sí hay un compromiso real, por lo menos en esta empresa, con la inclusión de personas con discapacidad. Y así he visto muchas empresas del ramo industrial en San Luis Potosí, en otros estados, en Yucatán no, pero, pero bueno, en esos estados sí. Y, y, y creo que el, el sector privado va avanzando en esos procesos de inclusión y creo que hay una una intención genuina ¿no? de, de, de garantizar empleo a personas con discapacidad y de eh, tener más personas con discapacidad dentro de la plantilla laboral. Ahora, no estoy diciendo que el sector público no lo esté haciendo, no lo esté haciendo. Claro que sí lo hacen, pero saben, creo que al sector público le da miedo aún el tratar con personas con discapacidad. Me tocó hace poquito también elaborar en la asesoría a la primera consulta de personas con discapacidad del municipio de San Luis Potosí. Realizamos un, un ejercicio de consulta para el plan municipal de desarrollo y, como asesor, pues jurídico especializado en discapacidad. Hablábamos de los ajustes razonables que debía de presentarse los ajustes razonables dentro de la convocatoria para garantizar la participación de personas con discapacidad dentro de la consulta. Y al ayuntamiento le daba miedo, le daba miedo hablar de ajustes razonables. Nos da miedo porque pensamos que es tirar dinero, porque no pensamos en la persona. Seguimos viendo la discapacidad desde lo médico y tenemos miedo de que el ajuste nos rebase. Tenemos miedo de que, ay, no, pero si nos pide más. ¿O qué va a pedir? O sea, porque no estamos viendo el que el ajuste es, es, es fácil de resolver, si lo hacemos con una intención de romper barreras. Creo que esa es una de las cuestiones que, que más ha bloqueado al servicio, um, al servicio, al sector público, a la contratación de personas con discapacidad. Al igual, vemos, eh, tenemos eh, ciertos, eh, programas de inclusión por parte de, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Yo les voy a hablar de mi experiencia en Yucatán. Como les dije, estoy haciendo servicio, a, bueno, estoy haciendo prácticas profesionales ahí. Y aunque no estaba en la parte de inclusión laboral, porque cada Secretaría del Trabajo, o al menos hasta donde yo sé, tiene como un departamento de inclusión laboral para personas con discapacidad, al menos en Yucatán estaba horrible ese departamento, porque no sabían nada, no tenían conocimiento. La chava luego subía conmigo y me preguntaba, oye, ¿para qué sirve esta reglita? Y yo, ¿qué reglita? Esta que tiene como cuadritos aquí, y yo, ay, es para el braille, se llama regleta. Y yo, la especialista en inclusión laboral preguntándome para qué sirve una regleta. Y bueno, sí, soy consciente de que no todos debemos saber todo sobre las herramientas de inclusión, pero sí me aterrorizaba que una persona que no conozca las herramientas que su público objetivo usa para la inclusión, pues no, no, no o sea, está a cargo de esta dirección, ¿no? O estuviera a cargo. Yo mismo fui usuario de estas secretarías del trabajo, eh, me inscribí en una bolsa de trabajo saliendo de la licenciatura porque estaba aterrado de no encontrar algo. Y ya posteriormente, o sea, yo me inscribí como en el 2020 y en el 2022, ya casi finalizando, me llamaron y me dijeron, de, "Ay, es que encontramos tu currículum y vemos que hablas inglés y hablas francés y tenemos algo para ti". Y yo, "Ah, qué padre. Este, queremos que seas masajista en un hotel." Y yo de eh, Ok, muchas gracias. Eh, todo trabajo es digno, te agradezco mucho. Pero yo no sé dar masajes. Ah, pero es que eres ciego, ¿no todos los ciegos dan masajes? <laughs> eh, no, yo no me especialicé en eso. Yo soy abogado. Actualmente estoy terminando mi maestría y me gustaría desempeñarme en algo, por lo menos que se asemeje, no lo no estoy pidiendo, algo eh, no, juez. <laughs> no, algo que se acerque a lo que estudié. Pero me dije, ay, no, pues es que es lo que tengo. ¿Lo quieres? Y no, ok. <laughs> y bueno, o sea, vemos desde ahí cómo nos ve ¿no? el sector público, qué intenciones tiene sobre la inclusión hacia nosotros. Y bueno, ya aquí ya me están cortando, así que Violeta, vas <laughs> Muchas gracias, Israel. Justo eh, estas reflexiones nos aportan muchísimo porque también es que ver cómo a lo mejor a veces el sector público pues tiene la obligación o busca la manera de hacer inclusión pero pues, por ahí de repente en el proceso no es donde a lo mejor está la estrategia en generar eh, esa verdadera inclusión ¿no? y a lo mejor también por qué no pensar en esta sinergia que tiene que haber tanto en sector público como en sector privado eh, adelante Violeta misma pregunta sí. um, bueno yo considero como Margarita lo mencionó público o privado hay que tomar acción Um, yo no tengo experiencia en el sector privado, eh, solo tengo una, una perspectiva un poco borrosa, supongo, y lo mío es más en el sector público. Eh, bueno, um, creo que además de tomar acción, una de las buenas prácticas que igual voy a contestar en las siguientes preguntas, pero esta sería como la más eh, que puede entrar en, que la pueden aplicar ambos, sector público y privado, es. Um, ubicar dónde están las personas con discapacidad. ¿Dónde estamos? Um, personalmente considero a las redes sociales como una puerta al mundo para muchas personas con discapacidad, porque normalmente, ¿qué pasa? Estamos en casa. O sea, nuestra vida la hacemos a través del Internet. Y justamente mi enfoque en las redes sociales es porque la convocatoria que lanzó la Corte Um, lo hizo, me parece, en redes sociales cuando apenas empezaba el boom y todos mis amigos, o sea, tres amigos, me insistieron en que participara en esta convocatoria y todos fueron así, enviándome mensajes por Facebook. Entonces, creo que ahí es donde hay muchas personas con discapacidad, porque es una puerta al mundo para nosotros. Eh, ya, una vez que ya saben dónde estamos, que normalmente estamos en casa, eh, que nos tengan en la mira y que se dupliquen los esfuerzos. En el caso de hacer una bolsa de trabajo, por ejemplo, pero que no solamente es, ok, voy a hacer una bolsa de trabajo para personas con discapacidad, sino que se le dé seguimiento y que haya expertos manejando esa bolsa de trabajo. Yo también, como lo hizo IRA, me, me inscribí a una bolsa de trabajo de la UNAM y creo que no les ha funcionado muy bien. Um, son justamente, son plataformas poco accesibles, hay poca información. Eh, y bueno, eso eh, por, por mi experiencia y en cuanto a um, lo que yo observo en, en el sector privado, es que muchas compañías eh, dicen que son amigables y que son inclusivos y que viva la diversidad pero yo siempre siento que olvidan a las personas con discapacidad. Justamente alguno de, no recuerdo quién mencionó de mis compañeros aquí en la mesa, que había acciones afirmativas para mujeres, para mujeres indígenas, um, para otros grupos vulnerables, pero siento que siempre olvidan a las personas con discapacidad, como si no existiéramos, como si incluso como grupo vulnerable no, no nos tienen en la mira. Eh, y bueno, pues yo lo que veo es como una inclusión de plástico. Um, no, es, no es válido. O sea, para mí, bueno, con eso termino. O sea, la diversidad incluye a las personas con discapacidad y todos tenemos derecho a que se nos respete, así como a otros grupos vulnerables. Todas y todos tenemos derecho justamente a esto que visibilizas Está excelente porque hay que poner las cosas sobre la mesa tal y como están, ¿no? Entonces, eh, pues sí somos, bueno, las personas con discapacidad son uno de los grupos eh, más rezagados, por ejemplo, en cuanto al tema laboral y también quizás los más olvidados a la hora de implementar ajustes, medidas, acciones dentro de los entornos laborales, ¿no? Desde la eh, Suprema Corte a través de la... Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Dirección de Promoción de Personas con Discapacidad, pues, justo eso es lo que buscamos también, ¿no? Que el proceso, por ejemplo, al hablar de bolsa de trabajo, al hablar de políticas de inclusión, sea todo un proceso, no incluso que cuidar que desde el hecho de que se emita una convocatoria, pues que cumpla con medidas de accesibilidad, ¿no? Cuidar que este. este este tema de inclusión no se vuelva mero discurso. No creo que ahí tenemos una gran, gran oportunidad en ir irle dando materialización y vida a estos temas de inclusión. Muchas gracias eh, por, por, tu, por la participación de todos. Terminamos esta ronda y vamos a, con la siguiente ronda de preguntas. Voy a pedirles que tratemos de ser un poquito más rápidos porque vamos sobre tiempo. Eh, pero la siguiente pregunta es encaminada hacia las prácticas, justamente. ¿Qué prácticas desde sus experiencias, desde sus entornos, eh, qué prácticas de inclusión laboral consideran que son prometedoras o consideran que, que debamos replicar incluso en, en, en todos los espacios? Empezamos contigo, Margarita. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues yo voy a hablar de mi experiencia actual, pero también tengo experiencias de, de mis anteriores trabajos. Este, pero en mi experiencia actual puedo decir que trabajando en Banco de México he tenido la, la más cordial bienvenida. Realmente que hasta el día de hoy yo me siento muy, muy satisfecha de estar en esta institución, en donde desde el principio fuimos recibidos Max y yo, mi perro guía, con, con, mucho, con mucha apertura. Eh, me complace mucho ver cómo la comunidad banquico eh, quiere a Max. Cómo, ¿Cómo nos trata? Por ejemplo, tuvimos, eh, hicieron un poco de adaptaciones especiales para pasar al comedor, de pasar de manera que podamos pasar de manera distinta. Este, nos proporcionaron de un lugar amplio, cómodo. Eh, Max, muy consentido, tiene ahí su camita. Eh, mm -hmm. También eh, se, se hizo la adquisición de un programa parlante y bueno, hasta el día de hoy se sigue trabajando con los documentos y páginas accesibles. Entonces, la verdad es que a mí ha sido una, una experiencia muy grata de las mejores que he tenido porque no fue así en las empresas anteriores donde comencé a elaborar. ¿no? Por ejemplo, en la primera empresa nunca, nunca se hizo la adquisición de un programa parlante entonces todo tenía que ser de memoria eh, y en la segunda empresa eh, sí se hizo la adquisición pero estos parlantes también llevan actualizaciones entonces llegó un momento en que la actualización ya no la pudieron comprar y pues ya estamos usando pirata entonces este, pues no no son buenas prácticas gracias no al contrario muchas gracias a ti eh, Israel en cuanto a las buenas prácticas en materia de inclusión laboral, yo creo que, como dijo la compañera Margarita, es súper importante poder adecuar los espacios y prepararlos para recibir a personas con discapacidad. Muchas veces las empresas solo incluyen por, por incluir, ¿no? Pero no hay un acompañamiento, no hay un asesoramiento que le refiera a la empresa cómo incluir de forma adecuada, ¿no? No solo es contratar por contratar, como decía la compañera Violeta. También es asegurarnos que la persona con discapacidad pueda realizar sus funciones en igualdad de condiciones con los demás, con apoyos, con ajustes, con herramientas técnicas, con lo que requiera para poder eh, pues, elaborar sus funciones de forma adecuada. Yo pienso que también la capacitación es súper importante, sobre todo trabajar con los sesgos inconscientes que puedan tener los compañeros de la persona con discapacidad, porque muchas veces pasa que si dentro de la empresa no tenemos perspectiva, no tenemos cultura de la discapacidad, por muy incluido que esté la persona o incluida que esté la persona en cuanto a las herramientas, técnicas y, y demás eh, elementos que requiera para realizar sus funciones, se va a sentir, pues, pues. Discriminado, ¿no? Se va a sentir apartado porque las demás personas no lo ven como un igual, no lo ven como un compañero más. Es muy feo conocer casos de personas con discapacidad que tienen todos los elementos dentro de su empresa para poder desempeñar sus funciones, pero que sus compañeros los han orillado, los han arrastrado y pues terminan saliéndose, ¿no? Eh, Qué bonito es cuando tus compañeros no solo te ven como el elemento con discapacidad, sino te ven como un compañero más, como un amigo. Cuando te invitan a las fiestas también, porque inclusión laboral no solo es desempeñar de forma adecuada tu trabajo, es también salir, es también disfrutar del ambiente laboral, es sentirte cómodo con tu espacio de trabajo, es hacer compañerismo, es también ser líder dentro de tu empresa, no, dentro de tu espacio, poder tener las actitudes adecuadas para poder liderar, ¿no? Y, y que la empresa también, este, pro, o sea, propicie esas actitudes de liderazgo. Eh, yo pienso que igual las empresas deben de cuidar mucho eh, medidas de eh, permanencia y ascenso en el empleo, porque como dijo Violeta, okay, incluimos, tenemos bolsas de trabajo, le damos seguimiento, contratamos, pero luego que las personas ascienden, ¿cuánto permanece una persona con discapacidad dentro del empleo? ¿Cuánto dura? ¿Genera una antigüedad? Entonces tenemos que ver qué medidas de ascenso y qué medidas de permanencia estamos implementando para que la persona con discapacidad pueda lograr sus objetivos, ¿no? Porque parte del trabajo, como hablamos previamente, parte de, de, de esa independencia económica nos la da el trabajo y también parte de realizar nuestro plan de vida viene del trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Israel. Eh, adelante Violeta, por favor. Hola, ah, yo numeré un par de buenas prácticas de mi experiencia. Eh, eh, como primero en la universidad yo me inscribí a una bolsa de trabajo y repito que a esta bolsa de trabajo se les dé seguimiento y que quien lo lleve sea experto. Eh, también creo que algo que invita mucho a la inclusión laboral y que también nos motiva como personas con discapacidad es implementar talleres. No solo para personas con discapacidad, pero pudiera tener definitivamente un enfoque. Eh, a mí se me ocurre, por ejemplo, un taller de tu primera entrevista de trabajo. Como persona con discapacidad, uno llega con el ánimo hasta el suelo y te lo dejan así en el inframundo, en eh, También algo pudiera ser como, como hacer un CV, un currículum. Eh, en algunos casos. Bueno, no en algunos, en la mayoría de los casos, el acceso a la educación también es un tema. O sea, eh, es decir, el acceso al mundo laboral depende de tu acceso a la educación. Pero si tú no tuviste una formación universitaria, tus oportunidades de trabajo claramente se van a reducir. Entonces, a mí se me ocurre, o sea, bueno, nuestro. Ahorita el enfoque de esta mesa es muy profesional, pero. ¿Qué pasa con las personas que no accedieron a, a ciertos niveles educativos? Entonces, en ese caso, a mí se me ocurre hacer talleres eh, de nuevo, que por ejemplo sea un taller de encuentra tus talentos y emprende, o encuentra tus talentos y explótalos, porque realmente hay personas con discapacidad muy talentosas que tal vez no, se, que tal vez no tengan una carrera universitaria, pero que tienen otras habilidades realmente increíbles. Como segundo punto, creo que las ferias de trabajo son una buena herramienta. Eh, en algún caso yo fui a una feria del trabajo, a una delegación, creo que era la delegación Venustiano Carranza, pero me costó mucho trabajo llegar, porque cuando yo estaba en busca de trabajo, pues fue la única delegación que ofrecía ferias del trabajo para personas con discapacidad. En este caso, si hacen una feria, eh, asegurarse de que el lugar sea accesible. También eh, dar capacitación a quien atiende en estas ferias del trabajo, porque, ok, ya, ya estaba la feria del trabajo, pero quien estaba dándonos orientación, pues eran personas que tenían cero idea de cómo, eh, pues, de cómo incluirnos en la dinámica, de cómo darnos eh, al algunos um, consejos, y la verdad es que nada más nos desanimaban bastante más. Eh, en este aspecto de, ok, ya llegamos por fin a la feria del trabajo, ya hay personas dispuestas a orientarnos sobre cómo ingresar al mercado laboral. Creo también que esto ya es como si pueden y si quieren, como tener dinámicas de integración, porque las personas con discapacidad, eh, bueno, yo lo veo, pero en mí lo noto, ahorita ya no pero al principio realmente llegaba temblando a los lugares porque eh, era un nerviosismo de voy a fallar, o sea, no me van a querer incluir. Y, y cuando además de eso las personas tiene, son groseras o tienen una mala cara o no te quieren apoyar, pues se te rompe el corazón de nuevo. <laughs> eh, eso, también obviamente campañas de concientización y dinámicas con expertos dentro del, del área laboral. Eh, y ya como último, eh, que las instalaciones, o sea, ya que estás en tu área de trabajo, ya que conseguiste el trabajo, que las instalaciones sean accesibles. Y justamente, como mencionaba Isra y mis otros compañeros, respecto a las acciones afirmativas, um, eso pudiera ser como una discriminación positiva en cuanto a darle preferencia a los lugares, a, bueno, si hay alguna vacante, que se diera preferencia a las personas con discapacidad. De hecho, el AGA lo, lo menciona, nuestro haga, nuestro acuerdo general administrativo en la Corte, menciona que esa puede ser un, un, un tema de desempate. No sé, soy bastante inexperta en este, en este aspecto. Eh, pero bueno, es importante que justamente podamos tener oportunidades de subir en el escalafón de que igual se nos dieran un poquito más de beneficios por, para, para pisar un piso eh, en igualdad, eh, porque definitivamente el trabajo es, es parte de nuestro plan de vida y es un puente para llevar a cabo pues, nuestros sueños. Todos tenemos derecho a soñar y, y bueno, eso sería todo por mi parte. Ok, chicos, pues... <coughs> Muchísimas gracias por la participación de, de, los, de, de ustedes tres. Eh, gracias por, por eh, enumerar un poco algunas buenas prácticas de las que podemos hablar ¿no? y justamente pensar en cómo, cómo se pueden replicar ¿no? en, en los entornos de trabajo. Eh, por ahí hablaban ustedes también del dinamismo, di, dinamismo que hay entre las barreras, como justamente pues lógicamente si eres una persona con discapacidad que no tuvo una oportunidad de formación por la misma cultura o por el mismo sistema estructural discriminatorio, pues eh, definitivamente tendrías más complicaciones, ¿no? Oigan, pues eh, casi tenemos que cerrar la, la mesa, solo quiero darles como de que un minuto para que eh, nos digan no, o nos den un poco alguna recomendación o algo en general que quieran compartir con el público sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y con eso estaremos cerrando la mesa para pasar a las preguntas del público. Margarita, empezamos contigo. Pues yo creo que eh, las tres personas que estamos aquí hemos coincidido mucho, de alguna o de otra manera, en las experiencias que hemos tenido de, de falta de orientación y guía para empezar desde que empezamos a buscar un trabajo laboral, cómo hemos salido. Eh, pues antes que animados y justo guiados, eh, hemos salido como muy desalentados, derrotados. Creo que eso, reitero, se tiene que terminar y empezarnos a visibilizar de una manera distinta. También destacó mucho lo que dijo Viole acerca de que no somos una carga. Somos personas que, reitero, con un buen plan, con un buen proyecto, podemos aportar mucho eh, a nosotros mismos como personas a una empresa, a la sociedad y también pues el hecho de ser personas autónomas, personas económicamente activas, solventes, también marca una diferencia muy fuerte en nuestras vidas. Eh, y bueno, pues sí, sí creo que hay una reflexión muy fuerte eh, de que nosotros pues vivimos en esta ciudad, ¿no? pero hay mucha gente que vive en lugares más, más escondidos y pues me imagino las condiciones que tienen para poder alcanzar estos sueños que de momento sí llegan a ser sueños de tener una vida más digna. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Margarita, adelante, Israel. Cuando una persona, una familia tiene un hijo con discapacidad, normalmente hay dos posturas. Por un lado, la familia se deprime y encierra al niño o a la niña en casa para que el exterior no lo lastime le construye una esfera, ¿no? una burbuja, donde va a estar protegido. Pero hay otro lado, <laughs> hay otro lado donde las familias buscan darle todas las herramientas a su hijo o hija para que destaque y para que salga adelante. A mí me tocó esa familia, me tocó una mamá así, una mamá que me presionó desde súper chiquito a dar todo de mí, porque, entre comillas, me decía que yo como persona con discapacidad le iba a tener más difícil y que tenía dar, que dar, que siempre tenía que dar mi 100%, siempre tenía que dar más que los demás. Esto también es capacitismo, porque yo como persona con discapacidad no debería estar obligada a dar más que los demás, no debería estar obligada a aprender más que los demás, no debería estar obligada a esforzarme más que los demás solo para demostrar algo a la sociedad. Pero así es la vida, así me tocó, y ¿saben cuándo vi esto muy reflejado? Todos aquí ya vimos Barbie. <laughs> Bueno, hay una parte en Barbie, no sé si donde vieron eh, que, que Barbie entra a Mattel y está con los, los ejecutivos de Mattel y les empieza a preguntar, bueno, sí voy a entrar a la caja, pero quiero hablar primero con la mujer directiva. Eh, no hay. Quiero hablar con la mujer de diseño. No hay. Quiero hablar con la mujer de recursos humanos. No hay. Quiero hablar. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Así me sentí yo cuando estaba en la universidad. Quería buscar referentes con discapacidad, líderes, que pudieran tener todo eso que alguna vez mi mamá me prometió que iba a tener si me esforzaba el triple que mis demás compañeros. Si en vez de jugar estudias inglés, si en vez de salir estudias francés, si en vez de estudias piano, pero no hay. ¿Por qué? Porque aunque nos esforcemos el triple que los demás, aunque demos el triple de lo que da lo demás a la sociedad, no estamos en esos puestos, no estamos alcanzando nuestros objetivos. Yo les invito, o quiero cerrar diciendo que que espero que propiciemos más la inclusión laboral de personas con discapacidad, porque de verdad tenemos mucho que aportar desde todas las esferas y, y bueno, pues sigamos en estos procesos. Gracias. Eh, Israel, Violeta, por favor, si quieres compartirnos tus últimas reflexiones. Claro, eh, bueno, mi reflexión es eh, respecto al dere bueno, el derecho al trabajo es un puente de realización efectiva de otros derechos humanos eh, es un puente a la realización de nuestros sueños a poder planear nuestra vida eh, entre eso entre ese plan de vida o nuestros sueños está tener pareja bueno en el caso de, de mujeres con discapacidad en mi caso a mí el tener trabajo me dio la oportunidad de pensar en ok puedo tener una pareja puedo ser mamá puedo tener más amigos eh, y bueno, creo que el tener trabajo nos va a dar la oportunidad de buscar con más certeza nuestra felicidad, porque creo que a eso venimos todos y todos tenemos derecho a la felicidad. Excelente por sus reflexiones a todas y todos. Creo que con esto se concreta un poco el objetivo de la mesa, que era aterrizar. Eh, desde sus experiencias, ¿no? Hasta cierto punto lo que han vivido en su, en su acercamiento al mercado laboral, hablar un poco de algunas buenas prácticas, ¿no? Y creo que todas y todos coincidimos en que el derecho humano al trabajo dignifica a la persona, en que el derecho al trabajo en el caso de las personas con discapacidad, pues muchas veces nos facilita un poco más la autonomía, la independencia económica, ¿no? Que para nosotros sí puede ser un poco más complicado, porque incluso... Además de que la discapacidad está asociada a temas de pobreza, también eh, siempre hay que visibilizar que la discapacidad tiene impuestos y la discapacidad en algunos casos pues, es cara por las barreras que siguen existiendo, ¿no? Entonces el trabajo pues nos ayuda ¿no? a esto. Entonces, eh, pues qué bueno, gracias por, por también visibilizar algunas buenas prácticas que desde sus instituciones están realizando y también vemos que el foco debe estar hoy en día en las barreras y no en las personas. También analizamos que eh, es justo ir viendo cómo no solo es el ingreso, no, y que inclusión laboral es una agenda mucho más amplia, mucho más extensa que tiene que ver con la per permanencia de las personas con discapacidad, con que el proyecto de vida de las personas con discapacidad también sea respetado eh, en, en el trabajo, no, y que no, pues por acceder a un trabajo aunque tengas un perfil de X, eh, X persona o X actividades, pues te pongan, como decía el compañero, ¿no? en, en un tema que a lo mejor no sabes o que no te gusta, pero que es el estereotipo del trabajo idóneo que hay para las personas con discapacidad. Eh, quiero preguntarle al público, abrir en este momento un espacio de, de algunos minutos para preguntas, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a nuestras personas ponentes. Y por favor, si al momento de hacer la pregunta pueden decir su nombre, quién, quién participa. Adelante, ¿cuál es su nombre? Hola, hola buenos días. Soy María José Morales. Eh, bueno, antes que nada quisiera agradecerles a, eh, a Violeta, a Margarita y a Israel que hayan compartido esta, esta exper estas experiencias con nosotros y yo quisiera preguntarles cómo fue eh, su vida eh, escolar o sea cómo, cómo eh, qué, qué ajustes razonables qué accesibilidad encontraron en su escuela primaria secundaria preparatoria y, y felicitarlos porque además pues todos ustedes son profesionistas y sé que seguramente con la respuesta que que me darán, veremos que es, es un problema estructural. ¿no? Muchas gracias. Yo creo por cuestiones de tiempo, algunos contestarán una pregunta y así nos vamos con las siguientes. ¿Quién quiere contestar, chicos? Chicas, chicos. Si quieren, sí. ¿Sí, ¿Cómo ¿Cómo bueno, en cuanto a mi proceso de inclusión educativa, yo estudié toda mi vida en escuelas entre comillas, regulares, o lo que los ciegos le conocemos como escuela regular, que es, pues, una escuela no especializada, una escuela donde van niños, pues, convencionales, ¿no? Eh, tuve al inicio un acompañamiento por parte de un centro de ciegos. Eh, yo me quedé ciego a los dos años, tengo discapacidad adquirida. Entonces, eh, al, al, al adquirir la discapacidad, la verdad que mi mamá fue como muy movida y, y me llevó al centro de ciegos ahí me, me dieron algo que se llama estimulación temprana. Y con ese proceso de estimulación, pues ya me metieron a un kinder regular, primaria regular, secundaria y prepa regular. ¿Qué ajustes razonables hicieron? Bueno, mi mamá es una persona muy, pues, como muy movida. Les decía, creo que no hay, pues eh, depende de la perspectiva que tenga la familia de la discapacidad es que se va a ver esta situación. Pero mi mamá incluso metía paros, metía paros a, a la SEP, a, a las escuelas, a, o sea, metía paros para que las escuelas fueran capacitadas para que me dieran los libros en braille porque en ese tiempo, uh, o sea, no, no teníamos nada, o sea, no, no había nada de inclusión en las escuelas. En la secundaria yo me acuerdo que me, que yo fui a una secundaria donde todos mis amiguitos iban a inscribir, entonces a mí me habían recomendado que otra secu era más inclusiva y que era más bonita y que tenía más rampas porque al parecer las personas con discapacidad requerimos todos rampas y bueno, entonces en ese hay rampas ahí mételo Así que mi mamá me dijo, no, pues vas a estudiar en esa. Y yo, de no, es que ahí no se van mis amigos, yo quiero ir donde están mis amigos. Entonces fuimos a preguntar a la secu donde estaban mis amigos y me dijeron que no, ¿cómo lo va a meter aquí si aquí no sabemos atenderlo? Entonces mi mamá metió un amparo <laughs> y pues, me, o sea, la secundaria se vio obligada a aceptarme y luego, bueno, la verdad que el proceso de inclusión fue. Padrísimo porque se capacitó a los maestros, ahí ya yo sabía usar una computadora, ya sabía usar el lector de pantalla, que fue uno de los ajustes principales que se hizo en secu y Prepa, Universidad y Maestría, que es que yo pueda tener mi computadora en todo momento para escribir en ella y ahí leer los, los contenidos. no Pero bueno, yo por mi parte estuve en una escuela o en, en escuelas regulares todo el tiempo, pero habrá ciegos que desarrollaron su educación en escuelas... Eh, de educación especial, en centros especializados para la atención a personas con discapacidad visual, pero bueno, esa es mi experiencia. Gracias Israel, la práctica que nos menciona Israel justo es algo de, del deber ser, no porque a lo mejor eh, pues, hay personas con discapacidad que pues, no tienen como esa familia que asuma el compromiso que el Estado no asume a veces, y, eh, y que pues van buscando esa inclusión por sus maneras no por sus formas lógicamente el, el amparo, los amparos y buscar la inclusión a través también del exigir derechos es es bueno pero no todas las personas con discapacidad están en esas condiciones hay más preguntas por ahí o alguien tiene otra pregunta ¿No? bien ¿Alguien, chicos, alguno de ustedes, Margarita, Violeta, chicas, quieren aportar algo? Yo sí quisiera agregar algo. Adelante. Eh, mu en muchas ocasiones sí se requieren de ajustes razonables y sí se puede eh, solicitar algún. Um, por medio de la institución o en la escuela o en el trabajo, pero personalmente um, en mi oficina, por ejemplo, cuando vamos al comedor, eh, súper se podría solicitar que me trajeran mi comida a la oficina porque me lo ha dicho el director de comedores pero la verdad es que no ha sido necesario porque gracias a mis compañeros y a ahora amigos ellos me dicen no tienes que solicitar tu ajuste razonable de esa manera o sea con gusto yo te traigo tu comida y ese tipo de actitudes este tipo de la, la voluntad de tener eh, de querer hacer una diferencia en nuestras vidas. A veces es suficiente, no todo el tiempo, pero es un paso más en la inclusión. Muchas gracias, Margarita. Sí, claro que sí. Como yo les comentaba al principio, soy estudiante de la, de la carrera, de la licenciatura Psicología Empresarial. Actualmente eh, la estoy realizando en línea y la verdad es que ha sido una experiencia al igual muy, que se requiere de mucha resiliencia para poderla eh, llevar a cabo. Eh, se dice que la educación es inclusiva y que la educación es para todas las personas. Yo en lo personal no lo, no lo vivo así. Sí tengo que esforzarme, como bien decía Israel, sí tengo que esforzarme lo doble, lo triple, para eh, alcanzar mejores calificaciones, para realizar mis, mis trabajos en tiempo y forma. Pero hay muchas cosas que no son accesibles para nosotros. Eh, a mí me ha costado en especial muchísimo trabajo eh, en la materia de bioestadística. Y yo se lo hice saber desde mis asesores y nos tuvimos que ir más arriba. Y ellos, para no hacer el cuento más largo, me dijeron: Es tu responsabilidad, si quieres puedes dar de baja la materia y después ves cómo la sacas adelante. Lo que más te podemos permitir es que te traigas una, una sombra. Alguien que te esté ayudando y te esté llevando. Ok, pero esa sombra no la tengo ahorita a la mano. También esa sombra requiere eh, que yo haga un gasto adicional, un, un pago. O sea, como que todo eso no lo ven. Y sí vi como una, un, un es tu problema, ¿no? Tú, tú tienes que ver cómo lo resuelves. Entonces, sí, efectivamente, en la vida, desafortunadamente para nosotros es más cara porque requieres herramientas que te faciliten. Eh, lo que muchas personas ya tienen a la mano y si sí necesitas estar viendo y aquí cómo le hago yo creo que todas las personas con discapacidad visual hemos tenido que buscar los recursos eh, eh, yo he platicado con mis amigas y amigos y todos les ayudó su papá su mamá su hermano voluntarios alguien ha tenido que dar que echarles ahí la mano porque porque si no no hay manera es, es una barrera de accesibilidad muy muy fuerte que las plataformas no estén diseñadas para el acceso y que la información no esté adaptada para todas las personas y con esto vemos cómo las barreras son un todo no y cómo eh, pues para que hablemos también de inclusión laboral justamente las instituciones en el rubro de la educación deberían hacer lo suyo y, y, y generar la inclusión también desde allá no y generarla desde la familia y generarla desde lo social y la inclusión laboral terminaría siendo un reflejo, ¿no? Sin embargo, pues hoy en día nos toca a todas y todos hacer desde donde estamos y eh, generar estas condiciones de inclusión laboral con las prácticas, con las buenas prácticas, desde las barreras que han mencionado las compañeras y el compañero en esta mesa. Quiero pedirles un muy, muy fuerte aplauso para esta mesa. Muchísimas gracias a todas y todos.